continúan los del año pasado y esta vez dándole una mayor impronta al lugar que hemos acordado con la parroquia Nuestra Merced, que es la Casa Cura Brochero, que bueno, con la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Coordinación Técnica, junto con las demás secretarías, por supuesto, y la ayuda de toda la universidad, hemos logrado poner en condiciones, con todas las condiciones de seguridad, y bueno, con la contratación de la cooperativa 29 de mayo, que nos va a ayudar en la limpieza, así que vamos a tratar de darle mayor vida a ese lugar y que sea también un lugar de consulta para todos los vecinos. Y después, obviamente, seguimos trabajando con todos los actores que trabajamos el año pasado. La Casa Cura Brochero entonces ya va a estar en condiciones para que en mayo, cuando inicien los talleres, pueda ser sede de la Universidad Barrial. Así es, le quedan algunos detalles, por eso tampoco hicimos las inscripciones en ese lugar. Le quedan algunos detalles de refacciones, pero ya está casi lista. Así que bueno, también estamos muy contentos con eso y agradecidos a todos los que pusieron su empeño para que esa casa quede en perfectas condiciones para que la podamos utilizar todo el año.